Es que lo que quiero ver es dónde estoy. Está caminando esto, pero no sé cómo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Dónde está Tony? ¡Ponte el sombrero, Tony! ¡Oh, qué bonito! ¡Y tu capa de Peter Pan! ¡Y la capa, Tony! ¡Ponte la capa!
pasillo. Este pasillo, una puerta es para el baño. Este es el baño, que necesita un poco de remodelación, por lo menos el espejo y las luces. Aquí se acaba de bañar hace ratito Tony y Juan Manuel. Esta otra puertita enseguida del baño es para la puerta donde está guardado todo. Jabón, champú, toallas, tapetes, hay un poquito de todo, la báscula. Luego es la recámara de Sandra y Juan Manuel. Y una cama matrimonial queen size. Este es el peinador que necesitamos cambiar. Está muy viejo, que realmente no me gusta ya. Este es un mueble que yo tenía, que compré cuando estaba soltera. Tal vez ese me gusta, lo voy a dejar. Y tenemos una pequeña televisión con el closet, un abanico, una lámpara con el reloj, buró, y nos hace falta un teléfono ahí, que la conexión realmente no sirve para el teléfono. Esta puerta es para el sótano, pero no vamos a ir hoy porque tengo la llave disponible rápido. Bueno, esta es una puerta que es la entrada al comedor, es una puerta estilo francés. Aquí está el comedor. Esta vajilla está hecha a mano y me la trajo Juan Manuel de México. Un mercado la compró. Esa puerta es para el closet de Juan Manuel. Okay. Son las ventanas del comedor, el aire acondicionado, una planta. Y este es el comedor con mantel que realmente no me gusta, lo voy a cambiar. Estos patitos son de Guatemala, hechos de... es una sola pieza, tallados a mano. Unos patos muy bonitos, madera. Este mueble lo compramos en una subasta de YMCA, que se llama el Buffet. Estos cuadros me los dio Chela. Con la luz del que refleja no se pueden ver muy bien, pero... le dicen mesones. Porque... se ve toda la fruta muy bonita, apropiadas para comedor o cocina. Este ramo de flores está precioso, lo trajo Carmen el día del cumpleaños de mi papá. El otro patito, esas toallitas de tejido me las dio mi tía Jesucita cuando fuimos a nuestro viaje a México. Otra planta me la dieron en el trabajo. El dueño me la dio. Ok, estas son las bocinas de mi estéreo de hace muchos años. Este mueble lo compramos también en la subasta y me enamoré de este. Me gustó muchísimo. Que ahora es nuestro entertainment center. El estéreo. VCR, la televisión que compramos hace poco porque nos robaron la otra. Una planta que todavía no le tengo base,
La compré en realidad para ponerla en otra maceta, pero no quedó. Este es un pequeño closet de la entrada para guardar abrigos, botas, cosas de invierno. Un librero que también compramos en esa subasta, muy bonito. Esta es una enciclopedia mexicana de la historia de México que Juan Manuel me trajo de la tienda. Una enciclopedia en inglés. Que por cierto, ni he leído ningún libro, no lo he visto, no lo he consultado. Esta botellita la trajo Juan Manuel de Holanda, en uno de sus viajes. Aquí en una fiesta de Navidad en la casa de Lidia. Parte de la enciclopedia. Ese es nuestro rewinder para cassette, si lo tenemos a la mano porque Tony está obsesionado con las películas. Mis dioses de piedra que me gustan mucho. Y ese de en medio es una flauta que le regalaron a Juan Manuel, original, muy antigua. Un instrumento de tocar, no sé cómo le llamarán. Nuestros diferentes libros de la escuela y diccionarios y más libros abajo. Esta maceta la trajimos de Laredo, que no he podido hasta el momento ponerle una planta bonita. Tiene que ser algo especial, algo alto. Y aquí, estas sillas son dos sillas italianas que otra vez compramos en la subasta, importadas de Italia, muy bonitas. Le llaman Christmas chairs por el color. Este elefante nos lo dio mi suegra, que es una antigüedad. La foto clásica de toda la familia. Segura, Norma se lo compró. Otra bocina. Otra palma. Esta es una de mis plantas preferidas. La palma me gusta muchísimo. Este es Tony conmigo ahí, teléfono. Nuestro único sofá que tenemos hasta ahora. Pienso comprar otro que le combinen a las sillas. Ya sé cuál, me gusta muchísimo. Estas son mesas estilo inglés. Ese patito lo compré en San Miguel de Allende. Y este también en Coyoacán, esta figura muy bonita, representa a la mamá y el hijo. Hecha a mano de arena blanca. Esta es una foto cuando mi mamá tenía 19 años y la mandé a hacer grande. Me encanta esa foto, se ve muy bonita. Una lámpara. Otra planta, otra, como ven, me gustan mucho las plantas. Y este es el final de la filmación. Marzo primero, 91. Tony está bailando. ¿Qué estás bailando, Tony? ¿Estás bailando una canción? ¿Qué canción es? ¿La que está en la tele? A ver, vamos a ver qué hay en la tele. Mamá. Ah, sí, no te enseñó, mamá. Ah.
¿Cómo mueven los brazos, Tony? ¿Cómo se mueven? A ver. ¿Y las piernas? Bueno, les diré que Juan Manuel está aquí. Enojado porque perdí mi primera llamada. Estaba esperando como media hora y al fin cuando me llama se corta la conexión. Es una llamada a Pan Am que está haciendo las reservaciones a España. ¿Quién es Tony? Walt Disney. Chimney Cricket. Sí. ¿Estás contento porque vas con Lizzie? Sí. ¿Y qué vas a hacer con Lizzie? A jugar. ¿Vas a qué? ¿Vas a jugar con Mikey? ¿A qué vas a jugar? ¿Con quién? ¿Con el carro de Mike? A ver tus ojos. ¿Quién hace así? ¿Quién hace así? Chuy. A ver, otra vez. ¿Qué es eso que llevas en la mano? Basura. ¿Vas a llevar la basura? ¿A dónde? ¿Afuera? ¿Ya se van tú y papá? ¿No vas a abrir tu correspondencia? ¿Ah? ¿Qué te burlas, bebé? Tú dijiste que no te la abriera. Sí, ¿verdad? Así que ahí está. Eso porque ya nunca vas a abrir tu tú. Bueno, de hoy en adelante es para ti. Las cartas que recibí de mis admiradoras. Sí. ¿Qué, Tony? A papá. ¿A papá? ¿Qué le hacemos a papá? ¿Qué? No te burles de mi papá. No te burles a mi papá. Ok. ¿Ya te vas a ir, Tony? Sí. Mándame un beso. Chao. Ay, qué bonito. Bye. Hasta luego. Adiós. ¿Ya llevas tu pañalera? ¿Tu leche? ¿Con chocolate? ¿Le dices a Lizzie que te dé cereal? ¿Y que te dé arroz? ¿Ok? Come on, Jack. Bye. Tony, ¿qué vas a ver? ¿Te gusta mucho? ¿Y de quién es esa bicicleta tan bonita? ¿Quién te la dio? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es? Enséñamelo. Enséñamelo. ¿Qué es? ¿Un teléfono? Oh, a ver, Tony, ¿qué traes en tu camiseta? ¿Y te gusta mucho? Sí. Sí, a ver, déjame verla. ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Y tiene orejas? ¿De qué color es su nariz?
Mouse. ¿Qué estás viendo? Tony. Tony. ¿De qué color es la nariz de Mickey Mouse? ¿Mm? ¿Qué estás viendo, Tony? ¿Estás viendo la película de Pinocho? ¡Ay, qué bonita! Y mira cómo le creció la nariz por mentiroso. ¿Te quedas aquí viendo la película? ¿Sentado en tu bicicleta? ¿Quién te regaló esa bicicleta? ¿Quién te la compró? ¿Los pájaros? Oh, en la película de Pinocho, ¿verdad? ¿Pero quién te compró la bicicleta a ti? No, te la compró papá en tu cumpleaños, ¿verdad? Ok, bye bye, Tony. Bye. Hola, Tony. Ay, traes a Garfield ahí la mano. Qué bonito traje traes. ¿Quién te lo compró? ¿Mamá? ¿Y tus zapatos? ¿Quién te los regaló, Tony? ¿Son nuevos? ¿A quién quieres? ¿Y dónde está? Allá. ¿Vamos a buscarla? Ok, yo te acompaño. Vamos. Yo voy atrás de ti. Ok. Vamos al cuarto de Tony. Oh, cómo está tirado el cuarto de Tony. Mira nada más. ¿Qué tienes ahí, Tony? En ese tiradero. Mickey Mouse. ¿Mickey Mouse? ¿Qué es eso? Oh, es una pistola. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso, Tony? ¿A dónde? ¿Mm? Sí, ¿y con quién estás? ¿En los brazos de quién? ¿Mm? ¿Quieres ir a la tienda de compras? ¿Sí? ¿Nos vamos ya? Ok, vámonos, Tony. Enséñamelos, espera. ¡Qué bonitos! ¿Y suenan cuando caminas? ¿Hacen ruido? ¿Son ruido? Como ninja. Cocina.